Sony Motos de Cuautla presenta Machine Producciones de Poder a Poder. En Servimotos, distribuidor Yamaha. Búscanos en Cuautla, Yautepec e Izúcar de Matamoros. También en Facebook y en servimotos.com.mx. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. A continuación, escuchamos el mensaje que nos dirige el secretario de Desarrollo Social y representante del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el maestro Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Muchas gracias, buenos días. Me gustó muchísimo la intervención de cada uno de quienes me antecedieron, porque no fue muy larga y la mía tampoco puede ser larga. Justo decía Diego en su intervención, a quien conozco desde hace varios años ya, y sé que es un joven comprometido y sobre todo que trata de ser muy empático con la realidad y con la situación que viven los jóvenes de todo el estado de Morelos. También le decía, no de broma, sino en serio, a la presidenta de Atlatlaucan, ahorita estás aquí en el presidio, pero terminando tienes que estar de aquel lado de los jóvenes, porque es, creo yo, uno de los ejemplos que ustedes pueden ver de manera real de que sí se pueden conseguir los objetivos, cualquiera que sea. A lo mejor a ella le gustó la política, pero seguramente ustedes tienen muchos otros más, y seguro estoy que en la medida de las ganas, de las fuerzas, del esfuerzo que ustedes le pongan a la actividad que hagan y que le pongan el corazón, van a poder llegar a lograr lo que ustedes quieren. También platicando con el alcalde de Cuautla, me compartía lo que acaba de decir, que es una realidad. Yo creo que ustedes no deben sentirse ni hoy ni en ningún otro momento por sus autoridades poco escuchados. Creo que este foro es justo para eso, para venir a escucharlos a ustedes, para que sean ustedes a través de las diferentes mesas quienes plasmen o digan lo que a veces tienen muchas ganas de decir y que a veces no tienen el espacio, o a veces no tienen el valor, o a veces no tienen los medios, o a veces les da pena, o a veces sienten que no se saben o no se pueden expresar, pero que sí quieren decir muchas cosas. Quiero ponerles un ejemplo que para mí es muy práctico. Desde hace varios años soy maestro de la universidad, y a muchos alumnos a veces en el aula les pregunto algunas cosas o algunas formas de poder expresar sobre algún tema, y muchas veces los veo callados, pero a veces los leo en redes. A veces alcanzo a leer sus comentarios y digo, ¿dónde estás? Yo creo que este es el espacio de ustedes, hoy aprovechenlo. Esto no lo estamos haciendo nada más para cumplir. Ayer tuvimos una reunión junto con el gobernador, con el alcalde de Cuautla, y justo platicábamos que íbamos a estar en Cuautla para poder, pues de alguna manera, llevar a cabo este foro. Y el gobernador me pidió les compartiera parte de lo que ustedes conocen, que es una persona pública, tanto en lo político como en lo deportivo. Él alguna vez fue joven, alguna vez tuvo un sueño como deportista, y yo creo que ustedes saben que lo logró y hasta dónde pudo llegar. Y siempre lo dice, y es parte de su bandera, de que él, su origen es un origen humilde, pero que eso no lo hace sentirse ni en aquel momento, ni ahora, ni más ni menos que nadie. Yo creo que ustedes jóvenes, decía Diego, que nadie tenga en poco su juventud. Ustedes hoy que son jóvenes, no estén en un futuro. Desde hoy ustedes pueden ser ejemplo de muchas cosas, ejemplo en lo que hablan, en lo que dicen, en lo que piensan, en lo que actúan, en los sueños que ustedes tienen, en las metas que ustedes quieren lograr. Seguramente quienes estamos aquí estamos de paso y tenemos una encomienda, y eso tendremos nosotros que dar nuestro mejor y nuestro mayor esfuerzo, porque sí vienen generaciones detrás de nosotros que hoy buscan una oportunidad. Yo escucho muchas veces la expresión de los jóvenes donde dicen, es que cuando voy a pedir empleo, cuando pido una oportunidad, me dicen, experiencia. ¿Y cómo voy a tener experiencia si no me abren las puertas? Veo varias cabecitas diciendo, sí, es cierto. ¿O me equivoco? ¿Sí me equivoco? No, no me equivoco. Porque efectivamente estamos aquí para esto.
Y hoy lo que seguramente a través de las diferentes mesas nos vamos a llevar, me decía el gobernador, tenemos que llevarlo a los ayuntamientos, y aquí tenemos la muestra de dos compromisos con dos municipios que de alguna manera les interesa mucho el tema, y no quiero decir que los demás municipios que fueron invitados no les interese, pero qué bueno que está la presidenta de Tlatlaucan, qué bueno que está el alcalde de Cuautla, porque entonces los jóvenes no podrán decir, el alcalde y la presidenta pues mandaron a alguien para que ahí medio les contemos lo que medio se alcancen a llevar, para ver qué medio alcanzan a entender y a ver qué medio alcanzan a ejercer. No, pues ya jugamos al teléfono descompuesto. Está también alguien joven que hoy nos representa y pueden tener ustedes la oportunidad, y veo que aquí tiene, me parece que un stand, el director del Servicio Nacional del Empleo, donde a veces los jóvenes pues tienen las ganas de decir, bueno, yo estudio a lo mejor, pero ya quiero trabajar, ya quiero un trabajo de medio tiempo, porque pues en casa no alcanza para poder a lo mejor pagar los gastos de la carrera, o simplemente porque no me gusta hacerle así todos los días a mis padres. Yo creo que ustedes tienen muchas metas, muchos objetivos, y hoy es el día en el que, si no lo tienen así, empiecen a forjar en sí la cultura del esfuerzo, porque a lo mejor habrá quienes digan, bueno, pues yo a lo mejor voy a heredar una herencia, qué bueno, que ya tienen resuelto el futuro, pero somos muchísimos más los que tenemos y creemos en esa cultura del esfuerzo, y que únicamente en base al esfuerzo, al trabajo, a la constancia, a la perseverancia, vamos a poder lograr nuestros sueños. Saludo también con mucho aprecio a todos los integrantes del presidio, pero yo creo que coincidimos en que hoy los importantes son los que están aquí. Ustedes, jóvenes, que tienen esa gran oportunidad y esa gran posibilidad de poder decir, soy joven, yo puedo. Y que en el futuro digan, soy joven, yo pude, ¿no? Decía el alcalde de Cuautla. Y que sea esto algo que pueda forjar y sobre todo empujar mucho para lo que hoy vivimos en el estado de Morelos. Reciban de nuevo cuenta un saludo muy afectuoso de parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Los saluda con aprecio Alfonso de Jesús Otelo Martínez. Que tengan excelente día. Y sin más preámbulos, le voy a pedir al secretario de Salud que pase para dar por inaugurado. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco la deferencia del secretario Ponchito, como le decimos todos, y sus amigos, y por favor también un saludo especial al señor gobernador por esta oportunidad. El día de hoy aquí en Cuautla, en la heroica, histórica ciudad de Cuautla, de donde somos oriundos también nosotros, pues nos sentimos orgullosos de poder dar por iniciado, inaugurado este evento tan importante que es el Foro de Juventudes. Soy joven, yo puedo. Así que sin más preámbulos, ya no nos vamos a extender nosotros, para que ustedes puedan ver y gozar de los beneficios que tienen estas 6 mesas que ya mencionó Diego. Siendo las 11:05 de este día 6 de julio, damos por aperturadas estas magníficas instalaciones, estas jornadas de Foro de Juventudes. Soy joven, yo puedo. Muchas gracias y muchas felicidades para todas y todos ustedes. Gracias, alcalde, gracias, Diego, Ponchito, presidenta, y todos ustedes por este gran esfuerzo que hacen para la juventud de Cuautla. Buenos días. Presidium, tomarse la foto con los demás asistentes, pasando a la primera. Acá arriba, por favor, una. Gracias. Listo. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith. Servimotos de Cuautla presentó Mejindo Producciones de Poder a Poder. Servimotos, distribuidor Yamaha. Búscanos en Cuautla, Yautepec e Izúcar de Matamoros. También en Facebook y en servimotos.com.mx.